Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión tenemos un programa especial de reflexión crítica acerca de los 200 años transcurridos desde que se firmó el Acta de Independencia de 1821, el 15 de septiembre. Para ello, voy a presentar al director de la Escuela de Historia, doctor Ángel Valdés Estrada, quien a su vez presentará un trabajo realizado por jóvenes de la Escuela de Historia dedicado a los jóvenes de la sociedad guatemalteca. Doctor Ángel Valdés Estrada, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Edgar Marías, y gracias a todas y todos por permitirme dirigirme a ustedes y comentar este trabajo que se realizó por medio de la Escuela de Historia, con la participación del doctor Marías, de la maestra Gabriela Grijalva, así como las y los compañeros que van a participar, que ustedes ya lo verán en los distintos videitos o videos pequeñicos que se hicieron sobre precisamente los símbolos patrios en el marco del Bicentenario. El Bicentenario que ha venido siendo flojo, afortunadamente. Y esto lo de que muestra es cómo toda esa simbología de la bandera, del escudo, de la monja blanca, como lo verán en el vídeo, el himno, la ceiba, no es más que una forma ficticia de querer demostrar que existe un patriotismo y un país. La pandemia, que ha desnudado muchísimas cosas de esta sociedad, también nos vino a demostrar lo falso que venía siendo durante tantos años el creer que una sociedad está unida por este tipo de símbolos. Si ustedes se habrán dado cuenta, en la actualidad pueden ustedes salir a las calles donde viven, cuando vamos en el tráfico, pues muy pocas banderas de Guatemala, y estamos supuestamente en una gran celebración, pero el ambiente festivo no se ve por ningún lado, ni siquiera con la respiración de boca a boca que le ha querido dar el gobierno a este supuesto festejo, entre comillas, ha logrado despertar el entusiasmo de la ciudadanía. Es más, se ve una auténtica indiferencia, y prácticamente las grandes discusiones sobre que si fue independencia, que si no fue independencia, que si somos un país, si no somos un país, está quedando más que todo en el ámbito académico, porque las personas de a pie ahorita lo que están pensando es cómo sobrevivir, cómo lograr conseguir un trabajo, cómo llegar a fin de mes. Los y las estudiantes pensando cómo lograr pagar las cuentas de internet, cómo ahorrar datos, en fin, una serie de inquietudes, de preocupaciones, de angustias ciudadanas, que el querer captar la atención en una supuesta celebración, la realidad la está desmontando de una forma cruda. Lamentablemente, el gobierno siguió gastando mucho dinero en estar creando estas infraestructuras inútiles, en lugar de haber invertido ese dinero en los hospitales COVID o en la adquisición de vacunas. Lamentablemente, no estamos llegando a la cantidad de dosis necesarias para poder lograr esa inmunidad de rebaño. Y para eso se necesitan mínimo 21 millones de dosis, y apenas hay 8 millones y medio de dosis del inmunizante este. Total de que en el marco de esta, digamos, confusión ciudadana, de desastre social que estamos viviendo, pues llega 2021, el primer centenario. Cuando se hizo esto, pues no teníamos todavía este nivel de análisis,
a pesar de que sí asistió una visión crítica hacia esa celebración, entre comillas. Y también, digamos, cuando se cumplieron 100 años de la firma de esta acta de independencia el 15 de septiembre de 1821, pues estaba pues recién concluida una pandemia, la pandemia de la mal llamada gripe española, que ahora es la famosa influenza con la cual nos vacunamos. Y en aquella época, pues no existió la vacuna no salió con tanta prisa como lo tenemos ahora. Si ahora tenemos un inmunizante de este calibre, de varias marcas, es porque la ciencia y la tecnología avanzó en un siglo a tal nivel que en menos de un año del estallido de la pandemia ya teníamos una vacuna contra la misma. Es un logro humano que lamentablemente en esta época que nos ha tocado vivir de la negación de la evidencia, lleva a una serie de gentes a pensar cualquier cosa. Y ojo que no me estoy refiriendo solo a las personas que aparentemente no tienen educación. Estas campañas contra la vacunación, contra el uso de la mascarilla, contra el uso de lo demás, vienen de personas que creíamos nosotros y nosotros eran intelectuales. Pues entonces, eso fue hace un siglo. Hace un siglo no habían vacunas, hoy tenemos una vacuna. Hace un siglo teníamos pandemia, hoy también la tenemos. Hace un siglo teníamos a un tirano que acababa de ser derrocado, que era Manuel Estrada Cabrera, pues ahora tenemos a otro. Acuerpado, pues, por un grupo denominado el Pacto de Corruptos. Entonces, digamos, son similitudes interesantes. Pero detrás de esas similitudes vamos a encontrar como un telón de fondo similar. Y es ese culto a una serie de símbolos que a la larga no son más que la manera de alienar a la sociedad guatemalteca. Creer que estamos unidas y unidos por una bandera, por un escudo de armas, por un canto patriótico como el himno nacional, un árbol nacional como la ceiba o la monja blanca, pues nos llevaron a nosotros en la Escuela de Historia a pensar, bueno, hagamos algo pero crítico. Veamos realmente hasta qué punto estos símbolos son aglutinadores de la nacionalidad guatemalteca. Planteémoslo de esa forma. Y entonces, afortunadamente, digo afortunadamente porque el doctor Edgar Varías es parte de la comisión del Bicentenario de la Universidad de San Carlos, o sea, la Universidad de San Carlos hizo esta comisión de cara a lo que mañana se cumplen 200 años. Y con su entusiasmo, pues, junto con el apoyo que tuvimos de la Dirección General de Docencia, pues se montaron estos vídeos que ahora verán, pues en una forma impresionante, porque fue rapidísimo, rapidísimo. Todo esto se empezó a gestar a principios de agosto. Yo pensé que no iba a dar tiempo. Y pues sí dio tiempo, porque las compañeras y compañeros empezaron, digamos, a ver las cosas. Los textos, los guiones, pues asesorados por nosotros, ¿verdad? Gaby, Edgar, yo que tuvimos ahí y otras personas que tuvieron ahí la vista puesta para poderlo hacer. Y primero, pues vencer una realidad que tenemos que aceptar, que en la Universidad de San Carlos, pues hay personas que sí gustan de esas cosas. De esa supuesta celebración. Si no acuérdense ustedes, si no estoy mal, hace 3 años, una de las indicaciones fue que tenían que llegar, o teníamos más bien, no eran tenían, teníamos que llegar vestidos con símbolos, no con símbolos patrios, sino vestidos con colores alusivos a la bandera, de azul y blanco. O decía una prenda de tela de trajes regionales. O sea, les faltó que nos dijeran monten un mercadito en la Plaza de los Mártires, pero así estuvieron. También se nos llegó una indicación a todas las unidades académicas que teníamos que montar un altar cívico porque iba a haber un concurso y que decoráramos el frente de nuestros edificios
con banderas y que se notara la alegría. O sea, ojo, estamos hablando de la Universidad Pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy interesante esto, porque quisiera que valoraran, después de que esto les acabo de decir, el esfuerzo que suponen los vídeos que verán. Porque obviamente hubo oposición. Ya cuando escuchen lo que los compañeros nos van a exponer, se darán cuenta de lo que supone tener para muchos de nuestros compañeros la valentía de decir lo que dijeron. Objetivamente hablando, hay detrás una investigación. Bueno, entonces, con la doctora Liz Burgos, que es la directora general de docencia, coordinándonos Edgar Barías, coordinándonos todas y todos, pues empezamos a diseñar estos videos. Entonces, lo primero que nos planteamos fue, tiene que ser dirigido a la gente joven. Y para eso tenemos que usar otras dinámicas totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados en la academia. En la academia estamos acostumbrados y acostumbradas a una conferencia de 40 minutos, una hora, una persona pues con muchos mimbres en cuanto a experiencias, años, libros y un bagaje impresionante, porque también en ese currículum lo que se trata es como decir, miren, si lo llamamos es por esto. Entonces dijimos, no, o sea, ya eso no, tenemos que abrir espacios a compañeras y compañeros que se están abriendo, digamos, en el campo de acción de nuestras carreras, en caso de la historia, la arqueología, la antropología, estudiantes inquietas, inquietos y sobre todas las temáticas. Y entonces, esa fue la primera idea. Y nos funcionó muy bien. La otra era que fuera muy dinámico, muy movido, con buenas imágenes, una buena edición, música de fondo, un argumento, o sea, un guión que fuera potente, fuerte, contundente, pero fundamentado, muy fundamentado. O sea, no estamos en un plan de la negación por la negación misma, sino porque tenemos los pelos del gato y sabemos por qué lo estamos diciendo. La cuestión aquí es, visión crítica significa tener un criterio fundamentado. Eso es visión crítica, no es solo decir, eso no me gusta porque eso implica tal. No, la visión crítica es tener unas lecturas fundamentadas, ¿ya?, contrastadas, debatidas, para saber por qué estamos diciendo estas cosas. Yo sé que para muchas y muchos que van a ver estos videos dirán, sí, es que no quieren a Guatemala. Es más, lo que están demostrando estas compañeras y estos compañeros es su compromiso con el país, con el deseo de que el tercer centenario, dentro de 100 años, podamos decir, bueno, cuando se hizo el bicentenario, marcó el parteaguas porque se empezó a plantear la necesidad de crear realmente un país, crear una sociedad en la que estuviéramos incluidas todas y todos. Y ahora que cumplimos 300 años, pues decimos que sí, que se ha logrado. Ojalá que eso fuera. Y que no se quede como el día del cariño, este momento, esta fecha, que pasamos todo el año hablando que el bicentenario sí, que el bicentenario no, que si hay independencia, que no hay independencia, los más como conservadores diciendo que es el cumpleaños de Guatemala cuando no lo es. En fin, todas estas cosas, y yo les apuesto que el 16 de septiembre nadie se va a acordar ya. Pero dejamos una huella, quedó ahí un elemento importante, que es a estas compañeras, estos compañeros, chicas y chicos, que tuvieron la valentía de plantarse frente a una cámara y decir objetivamente, lo que significan estos símbolos. Desmontar ya esa idea del himno, que es el segundo más bello del mundo, que yo no sé quién se lo metió en la cabeza, porque no solo en Guatemala, pasa en El Salvador, pasa en Honduras, pasa en Perú, pasa en México, pasa en Chile, pasa en el mundo de habla hispana,
pero en América. Pretender que hubo un concurso. ¿Ustedes se imaginan un concurso de esa magnitud? ¿Quién va a ser el jurado? ¿Quién se va a atrever a decirle a otro, mire, su himno es una porquería, no ganó? O sea, eso entra entre lo más absurdo, pero que existe en el colectivo. Luego, hablarnos de la monja blanca, cuando estamos viendo estas minas y empresas extractivas en el norte, en el hábitat de la monja blanca, y que no se conserva, que lo estamos viendo, que traen el dinero en una alfombra o le dan concesiones por una migaja, por no decir nada. Y entonces ahora nos están mareando con el tema que la monja blanca es importante, que la ceiba pentanta y tal. Y tenemos ahí los bosques que cada vez está mermado, digamos, todo el espacio geográfico dedicado a los bosques en este país. O hablarnos esos ideales del Quetzal cuando también su hábitat está siendo totalmente depredado. O sea, son las grandes contradicciones en el discurso que encontramos en este momento. Y a mí me parece muy oportuno y felicito a quienes participaron en este proyecto. Oportuno el momento para hacer esta crítica. No había otro momento para hacerlo. Había que aprovechar esta coyuntura, como decía al inicio, de aparente celebración, entre comillas, que cada vez, como les he dicho, veo muy apagado. Y lo que sí estoy viendo con mucha más fuerza, y eso me alegra sobremanera, es esa visión crítica, reivindicativa y hasta de denuncia de lo que suponen estos 200 años. Guatemala no nace el 15 de septiembre de 1821. El país en el cual ahora vivimos nace el 21 de marzo de 1847. Tal vez muchas y muchos de los que vean esto sí llegarán, ¿verdad?, a vivir estos 200 años. Algunos otros ya no, otros ya no lo veremos, pero sabemos que vendrá. ¿Por qué? Porque el 21 de marzo de 1847 es cuando se funda la República. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no lo celebramos? ¿O por qué transformamos el día que se llamaba de la Revolución Liberal, y ahora ya sabemos que solo era una reforma, por qué la transformamos en el Día del Ejército? Cuando fue el momento de arranque de lo que es el Estado liberal moderno, con tintes oligárquicos, con pinceladas fortísimas feudales, de modo de producción feudal, que todavía encontramos en la manera de explotación en el campo guatemalteco. O sea, todas esas cosas nos las tenemos que plantear y cuestionar. O sea, no se trata de decir no por no, sino porque necesitamos también decir, bueno, así está la situación y tenemos que salir adelante. Tenemos que crear un país inclusivo. Tenemos que crear un país donde estén representadas todas y todos la diversidad cultural y de pueblos que constituyen este territorio de 108.889 kilómetros cuadrados. Es pequeñísimo y es imposible cómo en un territorio tan reducido no seamos capaces de crear un país como el que todas y todos deseamos, aspiramos y merecemos. Pues estos son estos videitos. Les digo en diminutivo porque son cortos. O sea, para que los puedan ver, son cortos, 3, 4 minutos, pero son de un contenido muy fuerte en el sentido de la fuerza con la que nos transmiten las compañeras y compañeros sus mensajes. Mis felicitaciones a Héctor, a Axel, a Natalia, a Isis, a Nicté, a Arancha Nicté, que hicieron posible estos vídeos, que son aportes de la Escuela de Historia, que quedarán ahí en las, no sé ahora cómo se llamarán, esta forma de conservar las películas. Ya el doctor María nos lo explicará, que es experto en cine, pero quedarán, y me imagino que en una videoteca especializada en esta manera de formatos, como un testimonio de un momento en el cual en una comunidad académica, en una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dijeron, momento, nos vamos a cuestionar esto, nos vamos a cuestionar y le vamos a decir a las personas qué es cada uno de esos símbolos y cómo han pretendido y cómo siguen utilizando estos símbolos para ocultar la realidad de explotación, de exclusión y miseria de la mayoría de la población guatemalteca. Para esto son estos 200 años.
para que pensemos qué hemos hecho, porque aquí vamos incluidas todas y todos, y cómo podríamos plantear la necesidad de estos cambios. Así es de que están invitadas e invitados a ver estos vídeos, son 5. Espero también que sean un motivo, ¿verdad?, para que esto fomente un debate cara a los 200 años de la firma del Acta de Independencia, que son el 15 de septiembre del 2021. Y muchísimas gracias, y gracias también por este espacio, gracias por la colaboración, apoyo y participación de la Dirección General de Docencia, el gran trabajo hecho por el doctor Edgar Baría, la maestra Gabriela Grijalva y las compañeras y compañeros ya citados que participan de lleno en este proyecto. Muchas gracias. La bandera nacional es uno de los símbolos patrios más paradigmáticos y controvertidos de Guatemala, ya que en ella radica una identidad nacional como nos han hecho creer durante estos 2 siglos. No obstante, a lo largo de la historia, la bandera ha sido objeto de varias alteraciones atendidas por caprichos de las autoridades de turno. La primera bandera que adoptó Guatemala fue establecida el 21 de agosto de 1823, según el decreto número 29, cuando era parte de las Provincias Unidas del Centro de América. Pero, ¿qué significa la bandera desde una perspectiva crítica? Por supuesto que la bandera genera un vínculo de identidad nacional. Sin embargo, también ayuda a fortalecer una visión dominante que ha sido instalada estratégicamente a través de símbolos patrios para preservar el status quo. Si hacemos una autocrítica al respecto, nos daremos cuenta que la bandera ha servido como un instrumento de dominación que expresa un proyecto de nación homogéneo, racializado y ladinizado que no incluye a la totalidad de sus ciudadanos en bienes públicos básicos, como salud, educación, vivienda, seguridad y empleo digno. ¿Realmente la bandera representa a todos los pueblos del país y qué clase de identidad hemos forjado alrededor suyo? La bandera es un símbolo patrio que representa entonces a una minoría oligárquica que preserva el control económico del país, aunque en las aulas se nos enseña el orgullo que debemos sentir por la bandera, instalando en el imaginario colectivo la idea de que las franjas azules representan la justicia por los dos mares y que el blanco es la pureza del cielo que cubre a nuestra nación. Sin embargo, ¿dónde han quedado los principios que simboliza el pabellón, tales como esa justicia en un país con un precario estado de derecho, el valor de la lealtad para con los funcionarios públicos y la soberanía que hoy pareciera ser un discurso vacío? Bajo esta lógica, nos daremos cuenta que la bandera niega la diversidad multicultural, así como discrimina la amplitud de culturas que engloba a los pueblos mayas, xincas y garífunas, quienes nunca fueron tomados en cuenta para constituir oficialmente un emblema nacional con el cual también se sintiesen representados. Sin duda, el mes patrio, sobre todo ahora que nos encontramos cerca del bicentenario, la independencia, lejos de ser una fiesta, tendría que invitarnos a una reflexión profunda como sociedad y a cuestionar el futuro político del país. Más bien, tendría que llevar a preguntarnos seriamente, ¿en realidad somos una nación? El
escudo de Guatemala consta de varios diseños a lo largo de su historia desde 1821. En él han habido muchos elementos, sin embargo hay solamente uno que traspasa por todos ellos, que son las armas, armas que datan de una época violenta, armas que representan guerra, violencia, muerte, armas que han estado presentes tanto en los regímenes liberales como conservadores, dictaduras militares, gobiernos represores, hasta nuestra actualidad. Las armas que unifican todos los emblemas del escudo realmente solo son una glorificación de la guerra y no son dignos realmente de representar a una nación. El escudo de Guatemala tiene 8 distintos diseños a partir de 1821. Los primeros dos, de hecho, representan a la idea de las Provincias Unidas y la Federación Centroamericana, dándonos a entender de por sí que el ideal de Guatemala libre no era más que una parte de un proceso más grande, uno que no cambió la realidad cruel de estas tierras. Paralelamente, existe el escudo individual de Guatemala, que con algunos elementos simples de volcanes, plantas y armas, se posicionan como emblemas guatemaltecos, siendo estos ya un discurso de aquellos que lograron su propia nación a raíz del interés individual, excluyendo a las comunidades originarias. Al menos los siguientes tres escudos de Guatemala fueron usados con variantes pequeñas, pero para 1858, con el gobernante Rafael Carrera, se instaura un nuevo escudo con dos de los elementos más protagónicos de la violenta historia, España y la Iglesia. Podemos opinar lo que queramos de estos dos, pero no podemos negar que significan en ese entonces una ola de represión tanto física como cultural para las mayorías violentadas. Los símbolos, como la religión, traspasan la identidad más allá de nuestro entender común. Y es en 1871, con la Revolución Liberal, que Miguel García Granados ordena un nuevo y más conocido escudo nacional acoplado a las ideas simplistas del entendimiento liberal de la época. Un símbolo que, por supuesto, se acoplaría a la idea del ciudadano modelo que el país buscaba. Una idea completamente ajena a la identidad indígena y mestizo ladina de Guatemala. Una identificación criolla de su lado de la historia. El escudo de los liberales es mucho más parecido al que conocemos hoy, con un tono un poco más pintoresco, pero la imagen, como la mentalidad de los gobernantes impuestos, se vuelve más simplista con el tiempo. Por eso es hasta 1968 cuando el gobierno militar de Julio César Méndez Montenegro hace del escudo de 1871 una imagen mucho más ordinaria y acoplada al diseño de la bandera nacional para su uso dentro y fuera de la misma. ¿Qué podemos resaltar de los escudos de manera positiva? La realidad es que hablar de manera positiva de nuestra historia cuando nos referimos al poder impuesto es algo que no se da fácil. Podríamos decir que el mayor acierto en la historia del escudo nacional es que los volcanes sean reflejo, no de una nación, sino de la tierra en sí, un territorio rodeado de volcanes y fértil. Además, podemos describir el detalle más significativo que traspasa el silencio de los siglos olvidados, hasta encontrar un pequeño lugar en el emblema del represor, el Quetzal, ave original y sagrada, puesta por encima de un papel que narra una fecha glorificada a pesar de ser un engaño. Un papel con una fecha y un par de ramas de laurel unidas por las armas son un discurso claro de cómo la idea de Guatemala se ha construido en base a la violencia, la guerra y la muerte. En este solo hay un pequeño elemento que traspasa un símbolo como el Quetzal, que se pone a manera de firma sobre todos estos elementos. A final de cuentas, el escudo no representa la totalidad de la pluralidad de Guatemala ni de todas las identidades que existen en este territorio. Entonces, ¿qué representa el escudo sino las ideas de los gobernantes impuestos sobre las muchas mayorías violentadas de Guatemala? ¿Son realmente las armas un elemento válido para representar a Guatemala? Y por último, ¿es realmente este escudo representativo de la idea de nación que tenemos en Guatemala?
En Guatemala se adoptó desde hace varias décadas como uno de nuestros símbolos patrios la monja blanca, debido a su rareza y particularidades propias que le otorgan los bosques húmedos de las Verapaces. La monja blanca fue adoptada como emblema por decreto presidencial de Jorge Ubico el 11 de febrero de 1934, después de haber consultado a personas versadas sobre el tema como los señores Ulises Rojas y Mariano Pacheco, y a entidades como la Biblioteca Nacional y la Sociedad de Geografía. Curiosamente, la declaración de la monja blanca como flor nacional no responde a una iniciativa local del régimen ubiquista, ni tampoco está guiada como una política de Estado para enfatizar el carácter simbólico y la identidad patriótica de Guatemala, sino que surge como una recomendación por parte de la señora Leticia Sutherland, quien presidía en ese momento la Exposición Internacional de Flores en Miami Beach, Florida, en 1933. Esta sugerencia fue remitida a la Casa de Gobierno y al día siguiente se publicó un acuerdo gubernativo donde Ubico establece que se declare esta orquídea con el título de flor nacional. Tales pretensiones siguen intereses políticos con el motivo de engrandecer la gestión del ubiquismo e imitar a otras naciones acorde a las tendencias liberales, lejos de cimentar una simbología real en la que verdaderamente pudiese expresarse una representación de la flora guatemalteca o pretender difundir los valores de la historia que vinculan a la monja blanca con el país. Lo que debe cuestionarse es la invisibilización de esta flor que solo recupera para los altares cívicos cada septiembre, pero que no goza con un reconocimiento nacional ni menos de una celebración pertinente que nos haga meditar sobre su existencia, debido a las lógicas neoliberales que arrasan con el ambiente natural de las comunidades en el interior del país. De hecho, cada 11 de febrero en que se conmemora el Día de la Monja Blanca pasa desapercibido, así como también su imagen en el anverso de la moneda de 50 centavos, a pesar de ser uno de los circulantes más utilizados por los guatemaltecos desde 1949. Es importante rescatar que, en 1947, el presidente Juan José Arévalo emite el acuerdo gubernativo que prohíbe la recolección y exportación de la monja blanca ante un posible peligro de extinción, puesto que en las zonas madereras y bosques protegidos se estaban viendo afectadas a causa de la depredación de la biosfera. En este punto es donde debemos problematizar hasta dónde asume su responsabilidad el Estado de Guatemala por la conservación de la monja blanca. En la actualidad, a sabiendas que su ambiente natural está seriamente afectado a causa del modelo económico que responde a una producción extractivista de las empresas mineras e hidroeléctricas, es evidente que en los últimos años la monja blanca tiende a desaparecer a consecuencia de la carencia de políticas ambientales que regulen la contaminación y la deforestación de la biodiversidad por medio del gobierno central y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Esta especie tiene grandes amenazas como la destrucción de su hábitat y el saqueo sistemático cuando la extraen ilegalmente del bosque. Si bien han existido iniciativas para la conservación de la monja blanca, como la que el CONAP realizó en el año 2014, dando un paso importante para el rescate de este ícono nacional a través del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, FONACON, se buscó generar conocimiento y reproducir ejemplares para que fueran reintroducidas a su hábitat natural, realizando un estudio y acciones estratégicas para su rescate. Sin embargo, ¿qué medidas está tomando el Estado de Guatemala para procurar la conservación real de la monja blanca y otras especies en peligro de extinción? Es preciso recalcar la creación de espacios que promuevan la investigación, educación ambiental y reproducción de especies amenazadas a partir de un símbolo nacional como este. A pesar de estas acciones, se puede asegurar que la monja blanca ha quedado relegada debido a la folclorización de la belleza de una flor que no sentimos nuestra. A consecuencia de esto, la población no se identifica con ella ni tampoco le otorga un reconocimiento real, pues no proviene de una historia mítica o heroica como sí otros símbolos nacionales.
versión actual del himno nacional fue escrita en un periodo marcado por la reforma liberal, la modernización socioeconómica y, sobre todo, la construcción de un proyecto de identidad nacional. De 1879 a 1889 se desarrolla un concurso para crear el himno nacional. La música le corresponde a Rafael Álvarez Ovalle y la letra al cubano José Joaquín Palma. El himno nacional es una composición poética en la cual se construye un ideal de patria. Para sustentar ese ideal se necesita también construir un modelo de ciudadano. Como cualquier himno, este se compone con elementos que poéticamente se refieren a los ideales de honor, conectados con la descripción orgullosa de una nación. Usa palabras clave como libertad, esclavos, vencer, morir, etc. Todas cumplen una función poética de darle una naturalidad engrandecida a la descripción de Guatemala. La composición musical es estruendosa y es de entender, pues muchas de las piezas de orquesta en Guatemala son de carácter fuerte, dramático y, en el caso del himno, engrandece la idea de libertad con los coros resaltados y un sonido que impacta. La letra del himno está llena de alegorías tanto a los valores tradicionales de adoctrinamiento como a los mismos símbolos nacionales, un claro referente, la bandera. Además, se extiende a una rama mucho más específica y es la dimensión de Guatemala como territorio. El himno es un producto ideológico que construye una memoria colectiva a través de una narración mito histórica transmitida por el discurso pedagógico nacional. En esta autorrepresentación sublime y selectiva de la historia nacional se promueve la fraternidad ciudadana y, a la vez, se exalta la representatividad individual mediante el sacrificio y el orgullo patrio. El himno se convierte en un reflejo de las ideologías que ocupan el poder y al mismo tiempo se vuelve un texto fundacional. La pertenencia a una nación tiene implicaciones prácticas, confiere derechos e impone obligaciones. Como himno apela a las emociones y su tarea es engrandecer la idea de un ciudadano que vive y defiende a su patria. Pero claramente hay detalles que son contradictorias en la actualidad. Habla de una bandera que ondea libremente, de guerra, de paz. Habla de la historia de Guatemala, pero en este caso la desgracia se usa para hacer más grande el ego de quienes se adueñaron de esta tierra. El pueblo es un factor importante, pues es a quien va dirigido el poema del himno y la realidad es que en Guatemala existe más de uno. Si bien se puede referir en singular a la vasta cantidad de personas de la sociedad civil, son numerosos pueblos, siendo la mayoría indígena. Pasar por alto el hecho de que Guatemala es plural ya dice mucho de cómo se ha impuesto un único modelo de ciudadano, en un lugar donde no puede existir uno solo. Una aproximación a la letra del himno demostrará que no identifica a la mayoría de ciudadanos. Ni haya esclavos ni tiranos. Ambos han y siguen existiendo. El himno de Guatemala hace alusión a que las ideas de esclavos y tiranos son únicamente propios de una época antigua. Y para entender cómo traspasan estas prácticas más allá de 1821, debemos comprender que el poder criollo que obtiene su independencia el 15 de septiembre sirve a manera de relevo, continuando la tarea de explotar esta tierra y su gente. Los valores de la colonia, introducidos a la fuerza e impregnados en la memoria, permanecen. A vencer o a morir llamará. La patria en invocación de lucha llama a defenderla, aunque eso cueste la vida. Habla de no permitir la invasión extranjera, pero cuando de extractivismo por intereses económicos particulares y de una minoría se trate, es llamado desarrollo y productividad. Como dice el verso, el arado que el suelo fecunda. Es una tierra que debe ser puesta a trabajar para producir y generar ganancias. Nuestros padres lucharon un día. Una vez más, recordar quiénes fueron los promotores del proceso de independencia. Los padres de aquellos que hoy en día siguen teniendo en su poder a Guatemala. Se jactan de que la independencia de 15 de septiembre de 1821 fue pacífica, pero el choque era la cotidianidad desigual. El choque sangriento comenzó siglos atrás y continúa. La letra del himno es poco representativa, tanto de la historia como de la realidad guatemalteca, y se contradice en cada estrofa. Si analizamos las palabras del poema, entendemos cómo se tergiversó la realidad, de manera que glorifica como población general a los grupos familiares terratenientes. Se plantea una historia oficial y a conveniencia.
Un llamado a la reflexión sería el cuestionamiento y el planteamiento de nuevas preguntas. ¿Hay una patria común por la cual luchar? ¿Hay una patria a la cual glorificar? ¿Nuestro himno es un reflejo de nuestra historia? La ceiba, el árbol sagrado conocido también como Yaxché Huinú, ha sido representada como un símbolo ancestral que alude al axis mundi de los pueblos mayas que habitan Guatemala y parte de México desde la época prehispánica. La concepción del cosmos en la historia ancestral se representa con una cuadruplicidad que se funde en el espacio y tiempo. Esta representa las cuatro esquinas del mundo, en las posiciones noreste, noroeste, suroeste y sureste. Cada lado cuenta con un símbolo, un color y una ceiba. Estas ceibas sostienen el cielo al lado de las deidades antropomorfas conocidas como Bacabés o Pahuatunes, que se encargan de sostener el mundo en sus brazos. Los cuatro colores aluden al maíz, el color blanco al norte, el negro al poniente, el amarillo para el sur y el rojo para el este. Y en sentido vertical está el cenit, el punto más alto de los cielos, y el nadir, en el punto más bajo del inframundo, que conforman el axis mundi, el punto central del universo entero que es la Tierra. Su símbolo en los libros antiguos es la Gran Madre Ceiba, que atraviesa los espacios verticales, puesto que sus raíces penetran el inframundo y su fronda los cielos, y el pájaro que se posa en lo alto es el Quetzal, el ave sagrada de los mayas. Históricamente, la ceiba siempre ha formado parte importante del centro de las plazas en poblaciones de Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua. Desde los tiempos antiguos, bajo su sombra, se desarrollan diferentes actividades que agrupan a las comunidades, entre las que destacan el cambio de varas, mercados y ferias. Para el año de 1949, se representa la moneda de 5 centavos en el país, y es a partir del año de 1955, en la época de la contrarrevolución, que bajo un régimen anticomunista, se implementa la ceiba como símbolo nacional de Guatemala durante el gobierno de Carlos Castillo Armas. La implementación de los símbolos patrios surgió a partir de una ideología nacionalista, que ha tenido como principal objetivo apropiarse de una sola historia nacional. Por ello, desde sus inicios, el Estado-Nación ha utilizado como principal herramienta el sistema educativo y la prensa de Guatemala, para así infundir en la población guatemalteca las ideas de patriotismo, celebración y conmemoración de la independencia de Guatemala a través de estos símbolos. En consecuencia, no es de extrañarnos que como guatemaltecas y guatemaltecos se nos hayan enseñado estas ideas desde la infancia. Visionado los cortometrajes escritos y presentados por los jóvenes estudiantes de la Escuela de Historia, ahora vamos a observar unas reflexiones breves de académicos procedentes de los cinco países centroamericanos acerca de estos 200 años de construcción de una nación inconclusa. Así es que observemos lo que nos dicen estos académicos de los cinco países centroamericanos.
La independencia, como heredera de la conquista y la colonia, no significó ningún cambio para los ya sojuzgados pueblos originarios de América Central. Diezmados por la espada y la cruz, ya habían visto reducidas sus poblaciones o la desaparición de sus pueblos por la encomienda, la mita o el resguardo. Vivido la desarticulación total de su entramado social y cultural y el arrebato artero de sus territorios por quienes vinieron a descubrir y a fundar después llamados criollos. Son estos criollos quienes inventan y signan su independencia, protegiendo sus intereses ante la corona y convirtiéndolo en los intereses hegemónicos de los nacientes estados. Consolidaron y legitimaron su satrapía, lanzándose a la construcción de imaginarios nacionales a la medida de su voracidad. Y durante 200 años, por la fuerza o sutiles subterfugios, se han abocado a la destrucción de las identidades culturales para construir el mito de la identidad nacional, su identidad, y con ello la adoración a símbolos y fábulas para esto elaborados. A pesar de esto, dos siglos de resistencia a las nuevas formas de opresión y explotación republicana independiente, en los albores del Bicentenario, la región pinta un escenario multiétnico, multilingüe y pluricultural. Los pueblos originarios son persistentes y combatientes, con legítimas aspiraciones y reivindicaciones, en espera de cobro y pago de una deuda histórica que va más allá del Bicentenario de los Criollos. No son 200, son 500 años. La independencia representó un cambio jurídico-político solo para favorecer a las élites criollas, descendientes de los invasores de 300 años antes. Siguieron ejerciendo el poder colonial, siguió la explotación, el racismo y la exclusión de la población que no fue consultada ni enterada. Hoy sigue la misma lógica de hace 500 años, autoridades herederas de los invasores e independentistas con doble nacionalidad, apellidos de alcurnia, extranjera que no tienen sentimientos de nacionalidad hacia el territorio que ocupan y que siguen regalando al mejor postor, mejor si son extranjeros. Es el momento de volver la vista al pasado, a esos 200 años de negación, invisibilización y difuminación de los aportes de las poblaciones afrodescendientes en la región centroamericana. Y también tenemos que reflexionar sobre un espacio, un territorio que compartimos, en el cual debemos reconocer que somos una región pluriétnica y multicultural que nos conforma. Sin olvidar que dentro de las historias oficiales se callaron las voces de las poblaciones afro, de estos grandes protagonistas, hombres y mujeres, que ayudaron a formar naciones y que la historia todavía nos debe un reconocimiento. Con despojos y centrado en objetos de vitrina, de espalditas al pasado se construyó El Salvador, artefacto y documento del científico purista, de un pasado que se muestra en ciudadanos de mentira, mientras la patria no existe, pero aplasta, y otro siglo se avecina. La señora arqueología, ilustre nacionalista del siglo XX, apenas tuvo su década de gloria chauvinista. Poco esfuerzo y mucha prisa, reveló y celebró los tesoros de las fincas e inventó nobles indios guardianes de su nación. Pero el indio de adeveras no fue lento. Se levantó en el 800 y también en el 32. Echó por tierra ese cuento y de noble a comunista pasó. Se apagó la arqueología otros 10 años, pero regresó con pompa hablando inglés. Bella culturalista de museo inocuo, saqueadora, protectora y coleccionista de nuestras desgracias a la vez. Y así se van tejiendo las obras de este registro. Sumadas a un camino de negaciones y luchas, el objeto escondido entre absurdos privilegios y el saber irrumpiendo con su raíz rebelde. La señora arqueología sería de la buena si se abriera al territorio en vocación de aprendizajes, para sustentar derechos y vivir más saludable, construir pensando en todos y acabar desigualdades. Viejas de miles de años, las piedras están que arden. En estos 200 años de independencia en Centroamérica nos preguntamos, ¿dónde está la documentación sobre las contribuciones en esta región,
sobre las mujeres, incluyendo a la indígena, la mestiza y la afrodescendiente. Y no me refiero a esas pocas que el sistema patriarcal y racista no pudo obviar. En esta conmemoración no queremos triunfalismos ni discursos vacíos. De ahora en adelante, demandamos acciones que nos visibilicen, reconociendo nuestras contribuciones en el continuo desarrollo de nuestros países. Desde el siglo XIX, que se independizó la región centroamericana del dominio colonial español, cada nación ha buscado de distintas maneras encontrar su propia identidad. El primer medio siglo se caracterizó por la inestabilidad y la precariedad de los estados emergentes, quedando poco tiempo o recursos para emprender proyectos institucionales de erigir construcciones o monumentos que fueran creando una imagen pública que reflejara las ideas de nación que tenía determinada administración estatal. La consolidación del Estado-Nación luego de la independencia del dominio español significó para los países de la región una búsqueda constante de guías e identidad. Y es curioso que buscando honrar a relevantes personalidades de nuestro pasado, hayamos elegido del extranjero a los artistas que los plasmarían en bronce y mármol. Hablar del bicentenario de la independencia de Centroamérica me hace poner en relevancia cuánto falta por hacer y al mismo tiempo, con la misma importancia, renovar el compromiso de trabajar desde nuestro oficio, desde nuestra arte y posibilidades en la unidad de Centroamérica para alcanzar bienestar, paz y justicia, en consenso y respeto con nuestros pueblos originarios.